Vamos a hablar de lo que significa esta preocupación puesta de manifiesto por la agrupación hotelero-gastronómica respecto de un fenómeno que ha dado a conocer que está directamente relacionado con los alquileres temporarios que, según ellos están manifestando, está fuera de una reglamentación vigente. Al menos 300 departamentos en la ciudad estarían alquilados de manera informal. Esto quiere decir que estaría hecho sin ningún tipo de garantía o contrato. Tanto así que puede ser perjudicial para el locador como para el locatario. Alquileres de ofertas informales que se promocionan a través de páginas web con fines turísticos, ofreciendo servicios en hotelería, que desde AEGAR, la Asociación Hotelera Gastronómica, hemos contabilizado más de 300 departamentos o unidades que tienen esta modalidad, que realmente deja todo un margen, digamos, de posibles estafas, además de lo que ahora es conocido en casas, como lo que pasó en Funes, o acá mismo en Rosario, donde hay realmente, si uno entra en estas plataformas de venta online, las puede ver. En los últimos tiempos han sido descubiertas diferentes tipos de estafas en alquileres donde la propiedad no existía o su dueño no aparecía a la hora de entregarla. Por ello, es importante contratar solo los lugares oficiales para evitar los problemas. Estos departamentos que tienen esta promoción con fines turísticos, en realidad hay una ordenanza que los regula. Una ordenanza que precisamente en el 2010 se instaló para poder registrarlos, habilitarlos. Y hay incluso disposiciones, por ejemplo, que la gente no conoce, que el consorcio debiera estar autorizando en el reglamento de copropiedad. El fin este turístico que tiene esa unidad, porque también para la gente que integra el edificio, digamos, es un problema que haya circulando personas que no son en forma permanente, digamos, que son desconocidas para el edificio, y hay una ordenanza desde el año 2010.